calling out to me. Silence me up for authenticity. And forget you. ¿Qué tal, mi gente bonita? Nos encontramos en Valquírico, municipio de Tlaxcala. Es un lugar espectacular, muy bonito, réplica italiana, el cual los invito a toda mi gente bonita a que conozcan este maravilloso lugar. Cuenta con 33 restaurantes, te venden también terrenos, puedes rentar. Aquí en Valquírico van a poder encontrar la vida gastronómica muy extensa, desde comida mexicana, italiana, francesa, española, tlaxcalteca, alemana, cortes americanos, cortes argentinos y comida exótica, o más bien comida africana. Y ustedes, ¡oh! ¡Oh! Porque sabes y sí, no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Palabras. Val, Valle, Quirico, Quirico de Osma. Es un pueblo situado en la Toscana italiana. En planta baja encontraremos todo tipo de comercio, como bares, restaurantes, boutiques y galerías. Mientras que en parte alta, como lo podrán ver, se encuentran los departamentos tipo loft, donde ya vive la gente. Actualmente contamos con 80 familias viviendas. Thank you.
Callejón del Beso. Muchas parejas vienen, se toman un beso, se toman una foto aquí en este mismo mural. La verdad, a ver, me gustaría pasar a una parejita. Una, dos. ¿Qué tal, mi gente bonita? Estamos en Nanacamilpa, municipio de Tlaxcala, donde venimos a presenciar una de las cosas más espectaculares de la naturaleza, que viene siendo el avistamiento de las luciérnagas. Se da cada año entre junio y julio. Chicos, no sé si ya todos escucharon. Mi nombre es Mauricio Camarillo Cuevas, como pueden ver. Soy guía certificado por el gobierno federal, aparte soy biólogo de formación. Una de mis áreas de investigación y de trabajo pues es el área de las luciérnagas y los hongos como tal. En esta ocasión yo creo que no me va a tocar guiar el grupo,
pero yo voy a hacer con ustedes una actividad. No sé si alguien ha escuchado de los famosos baños de bosque. No. ¿No? Ok, les comento, los baños de bosque es algo que ya hacen en Japón. Por ley, cualquier persona que se enferma, les recomiendan hacer mínimo de 2 a 3 horas de baños forestales o baños de bosque. ¿Por qué? A partir de los 80, Japón comenzó a tener una gran explosión en el tema de depresión y fallas en el... Estamos contentos, aquí venimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, venimos de Guadalajara. Estamos aquí visitando, aquí en Tlaxcala, lo que es el santuario de las luciérnagas. En un momento más vamos a ver lo que es un avistamiento. Aquí nos están acompañando Patti, Sam, Lupita, Graciela. ¿Para allá? Nos encontramos muy contentos porque pues es una experiencia que vamos a vivir, es algo natural, algo de Dios, de la naturaleza madre, por lo que pues es algo, nosotros somos los intrusos. Los invitamos a toda mi gente bonita que conozcan este lindo avistamiento que se da cada año. A conectar con la naturaleza, atrévanse a hacer cosas diferentes, es maravilloso cuando conectas con ese ser superior que tienes aquí adentro. Te invitamos. Muy bonito. Saludos. Ooh.